príncipe del Averno, el hijo del diablo. De Cuernavaca, Morelos, para el mundo, para la constelación luchística. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Oh, pobre mi caballo, vaya, estoy en esa. Y las calles se llaman como estas rolas que les estoy cantando. Cielito lindo, caballo bayo, la cucaracha, la cucaracha. Y estamos en la Feria del Taco. ¡Wow! ¿Es el palacio? ¿Es el palacio, chismosón? Es el Palacio Municipal de Ciudad de Zagualcoyo, donde la banda es la banda, mis niños. ¿Quiere guía de turistas? Quiero mis guías. A ver, vénganse para acá. Tengo dos acá, dos rocarroleros chidos. Vénganse. ¿Cómo se llaman mis niños? Ricardo. Ricardo y... Yo soy aquí el Electro Black. Electro Black y Ricardo. La neta, estos güeyes me van a llevar por esta aventura, la Feria del Taco. Ya saben que diversificamos nosotros. ¿Qué onda con esto? Atrás... Checa, ese es su papá biológico del escáner. Está chido esto. Vamos a ver, hay tacos. ¿De qué hay? A ver, cuénteme. Hay una gran variedad de tacos. Y luego ya tuve la oportunidad de darme una vuelta. Hay desde cabrito, de lomo, de pastor, de suadero. Infinidad de cosas que te encuentras. Y no solamente la... ¿Y tan caros? ¿Tan caros, la neta? Varían. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuánto vale un taco nomás de suadero, güey? Ya con los cueros, donde yo los como... 15 pesitos. 15 varitos, la neta. Aquí rondan desde los 10 hasta los 100 pesos, que tuve la oportunidad de preguntar ayer. ¡Perro, caí de 100 pesos! Hasta 100 pesos, pero venían bien, que eran de ribeye, de... ¿cómo se llama? De tuétano. ¡De tuétano! Este joven... es rock and rollero y nos va a llevar al rock and roll, mis niños. Estamos en pleno Palacio Municipal de Ciudad de Zagualcoyos. Se la van a pasar chido. Cortamos para unos, ¿no? Habla, hermano, habla. Claro que sí, ahorita nosotros vamos a ser los encargados de darle la vía aquí adentro. Sí, son la neta del planeta. Me junté con... son bandoleros, este no es músico, ¿verdad? Sí, ¿qué estás, tocando, amigo? Yo toco el bajo ahí con los espectros de tu jefa. Ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales. Y también yo hago videos, nada más que ahorita estoy un poco retirado. Sin embargo, fíjense que ahorita que estoy aquí, otra vez sintiendo la presencia de lo que es hacer videos y toda esta onda, como que sí me dan ganas de regresar. Y fíjense que ahorita que viene a ver toda esta onda, está la Feria del Taco y también vienen a hacer otro tipo de eventos aquí para que vengan a darse una vuelta otro día y con mucho gusto nosotros darles la... Aquí vamos a regresar cuatrapeados, ¿eh? Porque esta madre se acaba mañana, creo. Y este video, pues obviamente sale la otra semana, pero queríamos enseñarla. Porque yo, la neta, nunca había visto una Feria del Taco. No solo que estamos haciendo la invitación a que vengas a la Feria del Taco, aquí también hay grandes atracciones a las que puedes venir. Aquí a unas calles está la Arena Budoka. Y también en una o dos avenidas más se encuentra la Arena Nesa. Ah, Arena Budoka, de mis amiguitas las Moreno, ¿verdad? Son las de las Moreno, que son gente bien chambeadora. Está el Oriental, ¿verdad? El Oriental, que es acá el efectivo. Estos cuantos acá también se pusieron a entrenar mucho. Entonces, ¿qué onda? ¿Le damos, güey? Vamos. ¿Cómo dijo el Chapulín Colorado? ¡Síganme los buenos! Pues, ¿qué creen? Nos encontramos acá. Vamos a empezar con lo primerito, ¿no? La neta. Pastor Negro, cabrón. En mi vida había oído hablar de... joven, una pregunta. Estamos grabando un programa de lucha libre y venimos a este hermoso lugar. ¿Qué es el Pastor Negro? ¿De qué está hecho? ¿Cómo es? Es carne de puerco y se marina, está marinada en varios chiles secos. Es lo que le da el sabor y también el color. Varios chiles secos. Ajá. ¿Qué chiles lleva? Dame un par de chilitos que lleve. Chile ancho, chile morita. Chile morita. ¿Sí? Chile pasilla. Chile pasilla, papi. ¿Qué precio tienen los taquitos? Uno normal le sale 30 pesos. 30 varitos. Un taquito normal. Un taco normal. Grandes, ¿qué? Además tengo otro pan árabe, no sé si lo conozcan. Sí, claro. Si no me recuerdo, creo que le salen 40, creo. 40 varos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, chismosón? Chido, ¿qué onda, bandones? ¿Qué? ¿Cómo la ves? Donde quiera se ven buenos. Sí, la neta, Pastor Negro, cabrón. Esto es como la de la sal negra. ¡Sal negra, sal negra! ¡No manches! Muchas gracias, joven. Suscríbete al diablo con el hijo de
Diablo, es canal de lucha libre. Vamos a dar a sacarte aquí para que vean que la feria del taco. ¿Cuándo se acaba? Se acaba mañana. Mañana. Mañana, último día. Ven, güey, los primos. Esta es la de los primos. Taco, los primos. ¿Por qué los primos? Son primos. Ya viste, güey, de tripa, chaca con chuleta, campechanos. ¿Qué es campechano? Suadero y longaniza, papi. Meto las manos al fuego por ti, amiguito. A una norteña. No están tan caros, 35 varos. Mira, güey. Está de pelos, ¿cómo ves? Cabrón, los primos. Ah, mira, está más gourmet. ¿De qué tienes, amiguito? Está con la ranchera de Cristóbal, de Colombia, de Acércaselo más. Limón, Cirlón, Nueva York, costilla, ranchera, chorizo verde. Mira nomás, güey, ve lo que te va a enseñar. Papa yo. Nada más. No me vean, güey, no me vean. ¿Te gusta la lucha libre? No son rateros. ¿Eh? Chistorra. ¿Quieres? No. ¿Cómo se llama? Disney asador. O sea, Disney asador, no Disney. Disney, güey, asado. Mi taquería. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo se llama esta taquería? Ahí está, ver. Acá está. Los 60. 160. Es pastor normal. ¿Pastor normal? Con almendras. Pastor con almendras, cabrón. Nos salimos de lo común, de la lucha libre y todo para hacer. De los luchadores le metemos bonito a la taquiza. Esta es una feria del taco. Feria del taco. Mira. Se ve. Mira, nada más ve cómo se prepara, güey. Deja de estar. Ay, man. ¿Qué? Mira, güey, ya es la piñita. Echa, niño. Aquí traigo a mis catadores. Venga, mis niños. Por favor, taquito. Vamos a ver qué tal está. Estamos viendo la antes de la cabaña. Mira, bien con chilito. Le pongo metorio, amiguito. Le ponemos aquí. Eso es todo poquito, porque no te vas a enchilar. Que se vea, mi niño. Vamos a escuchar 160. A ver. ¿Quieres un taquito? Ven, venimos a comer. Son carnales, pero son gandallas. El güey le da la mitad, mi niño. Buenísimo, mi niño. Padrísimo, te dan una degustación. Degustación no es si te gusta, güey, es que la pruebas, ¿eh? Abusado. ¿Cómo la veo? ¿Qué les parece? Se llama la 160. Estamos en esa. Mira, ya está para el producto. ¿Qué la quieres, güey? Guacamole. Con guacamole, no hay guacamole. Ah, sí. Sí, espérate, le gusta mucho el picante. Mi niño. Ah, bueno, ahorita te lo come, perro callejero. Eso es todo, vamos. Ahí lo tienen, mira, le están metiendo padrote. Que se oiga. Chom, 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 chom. ¿Qué tal están? Sí. Beautiful, beautiful. Riquísimo. La 160, no sé qué quiera decir. ¿Qué quiere decir la 160? Es el número donde está, no se metieron en pedos. La 160. Estos no se meten en gases. Le ponen la 160. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya me está.
están viendo. Vamos a probarlo, güey. A ver, que se vea el tiempo. A toda madre, están buenos. ¿Qué creen? Ricos. Mis compañeritos luchadores, vénganse a Nesa a degustar. Sirve que ahorran. Su dirección normalmente. ¿Dónde están normalmente ustedes? Estamos en la avenida Adolfo López Mateos, esquina Laguna de Términos. Ahí nos encuentran de lunes a sábado. ¿En qué aquí colonia? En esa colonia Basur. Ahí estamos. ¿Ya vieron? Ya me comí seis. Fuera. Muchas gracias, muchachos. Chido. Los rudos son los técnicos. Arriba los rudos. Los rudos son los técnicos. Bueno, esto le van al hijo del diablo. Gracias, mi niño. Gracias. Vente, güey, vamos a hacer. Dejen de tragar, pero callejero. Corta. Papi, ¿ya viste el letrero, güey? De jabalí, cabrón. Sí, neta, no es broma. De jabalí. Obviamente, papi, esto pues, hay que ver, hay que investigar, checar el dato, porque pues, 50 varos, cabrón, no tienes que irte de cacería a la África. Nada, aquí, ni madre, trajeron, es que, ¿no? La neta, un cabrón chingón. Trajeron al timón, la tumba. En general es de jabalí, joven. Sí. Todos son de jabalí. Esto de aquí es jabalí. Esto de acá son chamorritos de cerdo ahumado. Guacha, güey. ¿Eh? ¿De qué área son ustedes? El Valle de Teotihuacán. Valle de Teotihuacán. La zona arqueológica. La zona, de ahí vienen. Es un programa que se llama Al Diablo con el Hijo del Diablo. Es un programa de lucha libre. Ah, muy bueno. Y decidimos salirnos de la lucha para mostrar. A ver, ¿esta qué es? Estos son los chamorritos de cerdo. Como pueden ver, estos son frescos, estos ya están cocinados. Cocinados. 5 horas de cocción. 5 horas, güey. Este es el jabalí. No manches. Y tenemos codorniz de aquel lado también. ¿Qué sientes, papi? ¿Qué sientes? Le doy una probita. Esto está de... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo vieron? Ellos vienen de Teotihuacán. Pero tengo yo varias preguntas, la neta. ¿A poco en Teotihuacán? Te hago una pregunta. Si eran en Teotihuacán, ¿agarran el jabalí ustedes o dónde lo agarran? No, es un criadero de Hidalgo. Sí, de Pachuca, un poquito hacia arriba. Subiendo como hasta el Mineral del Chico. Por ahí adelantito. Ahí me das la vuelta en Mineral del Chico y ahí está el pueblo, amiguito. Sí. Este chismosón es terrible. Ya viste jabalí. Un taco de jabalí cuesta 50 varitos, ¿verdad? Sí, está en 50, es tortilla normal y va bien servidito. ¿Quieres un taco chismosón? Acabamos el reportaje y venimos a comer aquí. La neta, la carne está de poca madre, güey, ¿eh? La verdad. Nos esperamos, gracias, amiguito, nos esperamos. Jabalí. Entonces, es un criadero, sí, en el área de Teotihuacán. No, el criadero está en Hidalgo. En Hidalgo y en Teotihuacán, de ahí son ustedes. Y de ahí venimos. Abusado, güey, ya me pones a comer y ya me contestaste. ¿Sí? ¿Cómo se llama el lugar? Mire, somos una fusión de tres. La parrilla de Don Chuy. La parrilla de Don Chuy. Asadero de Hidalgo. El asadero de Hidalgo. Codorniz asador. Y codorniz asador. Sí. Todos sus nombres. Nos fusionamos para poder ofrecer. ¿Y dónde están normalmente? ¿En Teotihuacán? En Teotihuacán. ¿Hay un restaurante? Y salimos normalmente 2 hasta 3 veces por mes. Casi cada semana estamos saliendo. Pero en Teotihuacán, ¿en qué parte está? Porque vamos a ir para allá, amiguito. Por la zona arqueológica, del lado de la puerta. 5. Imagínate, güey, ahí en la zona de Teotihuacán. Ningarina ni yondoro, güey. Ningarina ni yondoro, güey. Cachilocoli, cuchulu, güey. Aticopa, guayonolo, güey. ¿Está bien, César? Esa no me la enseñaron. Esa me la enseñaron allá. Me las enseñaron allá unos amiguitos que son unas danzarinas. Selena y Leudinos. Me enseñó esa. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Si quieres.
Mira, espérate, vengan, que quieren salir en la cámara. Claro que sí, vengan para acá. ¿De dónde son ustedes? Estas chicas hermosas, ¿de dónde son? De aquí, de Tenesa. ¿Vinieron a la feria? ¿La trajeron? ¿Cómo te llamas? Enséñale tu cara a la gente, a la lucha libre, para que te vean. No, ¿te viniste sin permiso del esposo? Sí, quítate la máscara. No, oye, ya soy casado, por favor. ¿Nosotras también? Sí, ok. Sigamos pecando. ¿Cómo te llamas? Ángeles Mora. Ángeles Mora. Fuera la máscara. ¿Yolanda qué? ¿A qué vinieron? ¿A papiar? Sí, venimos a saber cómo probar. ¿Es la primera vez que se pone esta feria? Sí. ¿Ustedes son nativas de aquí? Desde hace... ¿Nunca se había puesto esto aquí? Bueno, la neta, les digo, está chido. Está bien. ¿Te hace caro, chismosón? La neta, está bien padre. Muchas gracias. Van a entrar, ¿no? ¿Cuántos hijitos tienes? ¿Te cargaron tacos? No, no le pasé por ahí. ¿Nos escapó? Nos venimos muchísimo como de pinta. Me da mucho gusto, muchachos. ¡A mi tía no te pinta! ¡Estas señoritas! ¿Cómo las ve? Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Sí. Claro que sí, amiguito. Al diablo con el hijo. Tómale la foto. Venga, ¿cómo entras? ¿Cómo entras? Sí, tómale la foto. Tómale la foto, amiguito. Ya está, amigo. Hermoso es el caos del santo. Alma de mi alma, qué linda eres tú. A los rudos, amiguito. Quítalo. Suscríbete al canal, al diablo con el hijo de diablo. Órale, va. ¿Cómo ves? Pegadito a Venezuela está Colombia. Color. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Colombia, la pollera colorada. ¿Y la pollera? ¿Ustedes son colombianos? 100% yo. 100% colombiano. Mi comida es colombiana. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Vendo arepas. ¿Arepas de Venezuela? No, señor, colombianas. Colombianas. ¿Cuál es la diferencia entre la arepa venezolana? Que nosotros tenemos 5 clases de arepas, que son la de mute, la boyacense, la de maíz ligado, la de chocolo y la de harina. ¿Ya vieron, mi niño? Y Venezuela solamente es harina. Harina pan, se llama harina pan, la de Venezuela. ¿Conoces Venezuela? No, no tengo el gusto, pero. Yo conozco Colombia, conozco Venezuela. Venezuela, mi papá era venezolano. Sí, del área, mi papá era de Caracas. ¿Tú de qué parte eres de Colombia? Ibagué, a 4 horas de la capital de Bogotá. Uy, pero es Ibagué, es la capital mundial de la música. Sí, así es. ¿Está? ¿Fue nombrada por Antena? Ciudad Musical de Colombia fue nombrada así por Antena 3 de España. Ciudad Musical de Colombia. Ay, ¿tú eres colombiano, amiguito? Mexicano. O sea, hay una fusión. ¿Tu esposo es mexicano? Luis. Luisito, ven acá, Luisito. Muy bien, vamos a comer arepas, la neta. ¿Cuánto cuestan tus arepas? Vende 80 con chorizo troqueño, 100 120 combinadas. A ver, Luisito, este es mexicano. ¿Tú de qué parte eres? Aquí del Ciudad. El Ciudad de Xahualcoyo. Estos cuates están chambeando en donde viven. La más barata, 80. 40 con puro queso. Ya vieron, estas son las que nos convienen, güey. Ustedes que son bien codos. ¿Dónde tienen su negocio normalmente? Ahorita se radicando en Colombia, mi esposo acá, pero teníamos ahorita la pandemia, cerramos una colonia en Roma, pero próximamente 2 años vamos a ver. Arepas colombianas, no venezolanas. La arepa venezolana es muy rica, se hace como una cosa que se llama harina pan. ¿Esta cómo se llama? El maíz trillado. Maíz trillado. Me imagino que es como super pulido. Es como parecido al maíz de Colombia. Se Colombia. A ver, güeyes, tres canciones colombianas. Tres canciones. O tres grupos de Colombia. A ver, chicos, muévanse. Es que los. Se me
me perdió la cadenita. La Sonora Dinamita, güey. Sí. Y luego la que es mi amigaza del alma. Que me calla todo, da la Margarita, la de la Sonora de Margarita. Y mi amor es mi negra pena. Y tú, a ver, ¿qué sabes de Colombia? Grupo Niche, una aventura. Los corraleros del Bajo, ¿cuál es este? Tenían a Niceto Molina. Ya se murió, creo. Que la mamita de la vieja barriada. Dicen que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí. Para ver. La casigaría, pequeño con la guacharaca. Muchísimas gracias. Gracias, mi amiguito. Arriba los corraleros del Majagual, la luz roja de San Mando, también la de Lobo Molina, el hermano de Aliceto Molina y la Lisandro Mesa. Sí, nada, saludos, Lisandro Mesa, el mejor acordeonista de Colombia. Chao, chao, luego venimos. Ay, cabrón. Venimos a las pijamas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, mira. Ay, papá, ¿ya vieron? Papá, a ver, ¿de qué es, mana? ¿De qué es? De enchilada con queso. Enchilada con queso. El otro es de la que salió corriendo, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, ¿no? Pues ya lleva tres. ¿Qué onda? ¿Qué metes tú aquí? Pijamas, pants, blusas. Aquí te doy un poquito. ¿Normalmente dónde vendes tú? Ay, más o menos como esa altura donde están estas cosas de plata por ahí. Por ejemplo, esta de... ¿Esta cuánto vale? De 10. ¿Te queda, güey? No, ¿verdad, güey? No te queda, ¿no? Ay, cabrón, está chido, pero la cosa es para hacer pipí, güey. Cuesta un peso. No, tiene atrás. Cierre. A ver, ¿dónde? Tiene cierre. Ah, ¿ya viste? Papi, si cabes ahí te la compro, güey. Están bien padres. ¿Estas cuánto pasan? 300. Esto es como una tradición, obviamente. No, no nos metemos aquí en la... Es decir, preguntarles. ¿Cuánto tiempo tienes dedicando al comercio? Toda mi vida. Toda tu vida. Toda mi vida me he dedicado al comercio. ¿Y tus papis también? Igual, ajá. Por ahí está su mami, ¿verdad? Por ahí. Échale un grito, ándale, para. Aquí en este mismo trabajo. Yo trabajo a mi hermano, a mi papá. ¿En este mismo? Sí, aquí en este mismo. Sí, tienes tu papi. Este es mío, mi papá vende allá refrescos, sopas, mi mamá dulces y mi hermano también vende ropa. Gente trabajadora, mis niños, son historias de vida, de chamba. O sea, es que me da risa porque hemos platicado mucho que vemos a la gente en la calle, ahora que viene la inmigración, de tanta gente, pues, vengo de Honduras, ayúdame, vengo de... Comprendo que la inmigración es una cuestión terrible, pero hay como chambear, ¿verdad? Aquí todos trabajamos, aquí le chingamos todo. Díselos, por favor, aquí le chingamos todos. Es la neta. Ese me llamó la atención un día por ahí alguien. Vengo de Honduras y yo me dio risa. Después alguien me dijo, no, cabrón, pues regrésate a Honduras, güey, porque... Hay que ponernos a chambear. Bienvenidos todos los que vengan a laborar, a chambear, a buscar. Pero no sé qué chingar. ¿Tienes niños tú? No, ¿no? Soltera. Solterita. Trabajo para mí nada. ¿Pasa? Ah, eso es nada, así me gusta. ¿Cómo la ves? Nada. Que te conozca la gente, quítate el problema. ¿Cómo te llamas? Por favor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Idalia García. Idalia García. Una chava, buenísima onda, súper trabajadora. ¿Qué edad tienes? ¿20 años? ¿Qué tienes? 18. No, 26. 26 años. ¿Y desde cuándo te dedicas al comercio, chavita? Sí, desde chiquita. He trabajado con mis papás en el comercio y ahorita tengo como 2 años yo con mi propio negocio. ¿Con tu propio negocio? ¿Y ahí la llevas? Sí, ahí la llevo. Perfecto. ¿Cómo la ven, mis niños? Esta es una muestra de que en México se puede, de que hay gente trabajadora, mujeres con belleza, temperamento, sexualidad y chambeadora. Hasta debe tener un barito por ahí ahorradito y la cabrón para la boda, ¿sí o no? No, así me quedo. ¡Ah! Muchísimo gusto. Igualmente un gusto. Conocerte. Igual, gracias. El programa se llama Al Diablo con el Hijo del Diablo. ¿Okay? ¿A quién le vas en las luchas? ¿A los rudos o a los técnicos? Soy técnico. ¡Híjole! Por ahí vimos a su papá y a su... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué luchador te gusta? Así que tú digas, me gusta mucho. Mi hermano. ¿Quién? Electro Black Jr. Electro Black Jr., su hermano.
¿Sí? Luchador, ¿es luchador tu hermano? Pues ahorita ya lo dejó un poquito, pero sí. Electro Black Junior. ¿Tienes fotos de Electro Black por ahí, amiguito? Pues me pones una, güey. Pones una. ¿Sí? La neta, ¿es el greñudito? ¿Usa máscara? Sí. Sí, usa máscara. ¿Ya oyeron? Electro Black. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Igualmente, un gusto. No, qué padre. ¿Y entre el místico y el hijo del diablo, a quién le vas? Al hijo del diablo. ¡Ah! Suscríbete, fíjense, vamos para enseñarle a la gente cómo. Vete a YouTube. A YouTube, para una de esas atracciones sacando premios, no es por nada. Ahí lo vas a ver. A ver, amigo. Solo tú ves YouTube. Luego, al diablo con el hijo del diablo. Al diablo con el hijo del diablo. La güey con las uñotas, ya viste, y escriba. Qué bárbara. ¿Sí? A ver. Perfecto, ahora suscríbete. La campanita. Listo. ¿Listo? Ya okay. Está. Notificaciones. Activadas. Activadas, ya está activada. Eres la muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que niñas como ellas son un ejemplo de lo que hay que hacer. Pónganse a trabajar todos. Buscarla, como dicen algunos, me encanta la corretear la chuleta. ¿No? ¿Tú cómo dices? ¿Tú cómo dices? Dilo. No, pues no. ¿Tienes una palabra? No. Sobre el muerto, las coronas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oh? Eso no es tengo lo... ninguna palabra, pero me gusta chingarle. Chingarle. No queda otra. No queda de otra manera. Toda la gente trabajadora tiene derecho a que le vaya bien. Esta es la feria del taco. Del taco, la quinta feria. Ah, ya viste, por allá nos informaron. ¿Y a ti te encontramos todos los fines de semana? Todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, después de las 5 de la tarde, aquí mismo. O sea, tú nomás trabajas viernes, sábado y domingo. Y ahí me la llevo. ¿De luz? Nada más. Me encanta. Muchísimas gracias, mis niños. ¿Cómo se llaman esas madres a las que me quiero subir? ¿Cómo se llaman? Amiguito. Mototaxi. Me voy a subir un mototaxi para despedir el programa. Nos vamos a dar un rol. ¿Te late, güey? Sí. Tú pagas, güey, porque te traigo dinero. Adiós, hermosa. Adiós, cuídate mucho. Hasta luego. Bye. A los mototaxis, güey. Acá nos vemos en el mototaxi. Vámonos a los mototaxis, chavos. Gracias. Mira, ya las vieron y acá me llevo a sus hijos, los voy a secuestrar en un mototaxi. Este es el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, mis niños. Pero esto tiene historia, ¿eh? En estas escaleras se grabó, hablando de los estudios Churubusco, un segmento de... la película El Mil Luces 2, cuando va subiendo las escaleras. El Flaco Ibáñez. El Flaco Ibáñez. Este, ¿sí? Héctor Suárez. Héctor Suárez. Este es chido. Pero vente, vamos a despedir el programa aquí. Esta es la entrada al poder, cabrón. Todo el poder. Ayuntamiento de Ciudad Neza. Venimos a hacer algo chido, diferente. Notamos algo, los pormenores, ¿sí? Que notamos aquí, ¿les parece bien? ¿Te parece bien, chismosón? Así es. La neta, hay tacos de jabalí, ¿de qué más hay? Hay de cochinita pibil. De cochinita pibil. De chistorra. De chistorra, está rico, de jabalí, también ya lo dije. Pero noté algo que me llamó mucho la atención, la neta. Los taqueros, les preguntas si todos son los del área. Unos son de la Carmelo Pérez. Los taqueros son... la mayoría son de Ciudad Neza. Entonces, no hay una diversidad, ¿no? Yo me imagino que hacen la feria como para juntar a los taqueros de aquí. Pero no sentí esto como la feria de la torta, que vienen unos cuates de Aguascalientes, vienen unos torteros de Morelos, lo sentí así como todo es del área. Y esto, y entonces al ser del área, pues te venden lo mismo, te venden pastor. En opinión personal. En opinión personal, obviamente. Comí cochinita pibil, era la única que era de Mérida, la neta, y estaba riquísima. Y tengo aquí a mis compas, pásenle mis niños, mis rock and rolleros, que me hicieron el favor de guiarme por toda esta área. Y ahora sí que la neta, de protegerlo, ¿no? Mi chismoso, la neta. Cuéntanos, mi diablo, ¿cómo te la pasaste? ¿Cómo la sentiste? Su primera visita en Nezahualcóyotl. Sí, no. Aquí viví yo, viví en la México. Hace bastante tiempo viví aquí. Me trajo aquí a vivir mi amiguito Jorge Cabrera, Baby Richa.
Pero me vi muy poquito de tiempo, como 6 meses. Me la pasé chido, gente muy... Fíjense que en esos 6 meses se perdieron muchas llantas y muchas cosas en las casas. No, ya no era microbusero, trabajaba en una pizzería, cabrón. Y agarraba un micro que me dejaba hasta el metro. Hasta el metro Chola, no, en el metro Portales, sí, transportaba. Está padrísimo esto, está chido. Yo la verdad nunca había asistido a una feria del taco, pero la neta, los que vi acá, que acá bien, son los del trompo negro, ¿no? Pues se llama el del pastor negro, y el de jabalí, que está de poca madre, la verdad, está muy rico. Vi como que faltó, ¿qué me dijeron que pusieron en la... Además, son bien chismosos, tienen 5 años, no es el primer año. Es el quinto año. Por la pandemia se pasó un año, pero desde el año pasado, que fue la cuarta, la quinta, y esperemos que cada año sigan esperando aquí a la gente, a todos los que quieran venir a visitarnos aquí en Ciudad Neza, que sean bienvenidos. ¿Ya oyeron? Es que estos chavitos, son oriundos de aquí, aquí nacieron, aquí han nacido. Están orgullosos de ser de Ciudad Nezahualcóyotl, de Nezayor, de Minnesota. ¿Cómo es Minnesota? ¿Qué quiere decir Minnesota? Minnesota. O como cuando hablas de Iztapalapa, ¿no? Que algunos te dicen, vamos para Iztapalacra. No, todo es lacra. Hay gente chida, por ejemplo, está la unidad Vicente Guerrero de Iztapalapa. Pura gente chambeadora, una que otro huevonzón que no hace nada, pero pura gente chambeadora, la verdad. Ustedes desde chavitos aquí. Chavitos, aquí andamos, yo sí nací totalmente aquí en Ciudad Neza, aquí a unas calles, y toda mi vida me la he pasado. Sí, amigos, yo también soy de aquí de Neza. Yo llevo aquí 22 años viviendo y yo nací aquí, yo soy de las Doctores, pero sin embargo, ahora sí que mis raíces son de aquí. Ese es paisano del escáner. Este es paisano del escáner, es de las Doctores. Al ratón le gusta el queso y a la cucaracha el pan. ¡Arre, no! Mañana será un día más, hoy va a ser una menos, nos la pasamos maravilloso. Chido, me comí ahí un jabalicito, la neta. Me eché, no hubo cabrito tampoco. La neta, no le invirtieron estos cuates, pero chido. Salimos encabritados porque no encontramos el cabrito. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que tenemos que hablar de lucha. Este es como un cemento para hacer algo diferente, ¿no, mi querido chismoso? Así es. Dile a la gente por qué hicimos esto. Porque es algo pues diferente. Hemos entrevistado luchadores, hemos ido al panteón, a museos, a los estudios Churbusco. Y pues que quisimos hacer algo diferente, la gastronomía de Ciudad Nezahualcóyotl. Por cierto, chismosón se puso la del Puebla, ¿verdad? Claro, porque invitó, donde cochinita yo la verdad me comí 9, voy a acabar siendo una bomba. ¿Tú cuántos? 3 dorados de cochinita. Doraditos de cochinita, muy buenos, la verdad, también. Igual 3 doraditos. Sí, y ya llevo mi jabalí, la verdad, ya lo llevo acá, ese sí ya lo pagué yo. Mis niños, ¿algo que le quieran decir a la gente de Al Diablo con el Hijo del Diablo? Más que nada, aquí el gobierno se preocupa mucho por estar haciendo aquí que la feria, los tianguis que hay a nuestro alrededor, o sea, es una ciudad muy rica culturalmente. Tenemos el Parque del Pueblo, la Arena Neza, la Budokan, la Biblioteca Jaime Torres Godet. Está enamorado. Tenemos todos nuestros monumentos, está aquí el del Nezahualcóyotl, las estatuas que tenemos alrededor, y en toda la ciudad vas a encontrar esto. Entonces, la verdad, es una ciudad dame muy bonita. Dame tu mano. Es una ciudad muy bonita, es algo tiene mucha variedad. La verdad, yo los invito a que se saquen de la mente esa idea de que aquí en Ciudad Neza roban, no hay pura gente de mal. No, la verdad es que no. Hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente que se enfoca en hacer las cosas bien. Y es algo que tal vez hasta aquí nos gusta compartir muchísimo. ¿Cómo se llama el presidente municipal de Neza? El presidente ahorita se llama... Adolfo Cerqueda. Pues ya venimos a tus terrenos, a tus terruños. Y para esto llega, fíjese nada más qué énfasis, qué ahínco, qué pasión le pone este joven a lo de Neza. Su cuate enamorado de sus terrenos. Como cuando yo hablo de Morelos. Yo hablo de Morelos chido. Yo no hablo del Morelos lacerado por el crimen organizado, humillado. En muchas de sus partes, yo hablo del Morelos chido, del Morelos de la gente chambeadora, del Morelos de Fonda La Güera, del Morelos del mercado Adolfo López Mateos, hablo del Morelos del Palacio de Cortés, del Morelos del Zócalo, donde puedes escuchar a la Sinfónica de Morelos los jueves, chingarte una escamocha bien sabrosa, que es frutita, acá chido, picadita, con mucho hielo. Ese es el Morelos del que me gusta hablar y me encanta
estos chicos que hablan de ese NESA, del NESA productivo, del NESA de la gente trabajadora, del NESA de la gente chingona, como la joven que entrevistamos allá, la joven NASA, la de la ropa. Yo aquí chambeo, güey, jueves, viernes, sábado, domingo, los demás días me la paso acá, chido. Gracias, señores. Mañana será un día más, hoy va siendo un día menos. Somos más los que menos, somos más los mejores, somos más los que trabajamos. Chao, chao. Bye, bye. Vámonos, mis niños. Vamos a los de jabalí. Vénganse.